De metros cuadrados, la cantidad de espacio que queda fuera del registro histórico. Aquí lo que es el espacio, específicamente el destacamento penal, con los barracones, los almacenes, las casas de empleados y demás, ocupa aproximadamente el 40% de todo el espacio que ocupaba en la práctica el destacamento penal, si añades todas las estructuras improvisadas, las casas de obreros, las chabolas, de los cuales no se sabe nada. Por lo menos no hemos encontrado un solo papel específico sobre esto. La dispersión de chabolas y de otras edificaciones. Es decir, es un espacio muy grande del cual no hay información. Después sabemos ahora el número de chabolas que hay, ¿no? Podemos dar un número aproximado. Solo en este sector llevamos identificadas 42, que es lo que se ve más en superficie. Hay algunas dudosas, seguramente el número real pues debía andar por los 60, 70.